como ya me hicieron el favor de presentarme, pero me vuelvo a presentar. Yo soy el doctor Omar Lugo Carreño. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la División de Estudios de Posgrados, también de la misma universidad. El día de hoy vamos a hacer una pequeña charla de implantes cigomáticos como una alternativa para la rehabilitación de los maxilares que presentan atrofias. Muchísimas gracias a Nobel Biocare por darme otra vez la oportunidad. Ya hemos presentado esta charla varias veces. Obviamente, en el mundo de la implantología hay cosas que van cambiando día a día y para mí es un placer poder compartir un poco de lo que hacemos en nuestra práctica privada de ya hace algunos años atrás. Sin más preámbulo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva con una leve introducción, donde hablamos o tocamos el punto de que todos los que nos dedicamos al área de la implantología de diferentes ámbitos, ¿verdad? Ya sea odontología restauradora, periodoncia, implantología, cirugía bucal o la misma cirugía maxilofacial, enfrentamos varios retos, pero un reto en común que enfrentamos es cuando el paciente acude a nosotros y en busca de cómo rehabilitar, cómo devolver la función y la estética de la cavidad oral. Y cuando realizamos nuestras evaluaciones y evaluamos nuestros diferentes métodos de diagnóstico, imagenológicos, clínicos, nos encontramos con muchos pacientes que padecen de atrofias severas en el hueso maxilar y también en el hueso mandibular, haciendo o dificultando lo que es la rehabilitación de estos pacientes, porque desde hace muchos años, como todos los que aprendimos a hacer reconstrucciones óseas o regeneraciones óseas y tisulares guiadas, se nos inculcó o se nos enseñó durante muchos años que el gold estándar eran los injertos, diferentes tipos de ellos, injertos autólogos, combinación de biomateriales y de diferentes técnicas para primeramente llevar a cabo una reconstrucción ósea y después poder hacer una colocación de implantes para finalmente terminar con distintos tipos de prótesis para lograr rehabilitar a estos pacientes. El uso de implantes cigomáticos, como lo vamos a ver más adelante, ha venido crecido día con día en las prácticas de diferentes colegas y hoy en día son una herramienta de muchísima utilidad para lograr una rehabilitación exitosa a este tipo de pacientes sin la necesidad de hacer tratamientos prolongados y costosos. Siempre que hablamos de la colocación de este tipo de implantes, siempre hay que saber, como cirujanos o como operadores, cuando vamos a hacer la colocación de los implantes, es muy importante conocer la zona en la cual estamos abordando. Hablando de implantes cigomáticos, hace una gran diferencia el hueso al que vamos a implantar y las diferentes estructuras con las que debemos de tener cuidado al manejar nuestras técnicas quirúrgicas. Si bien los principios de implantología convencional con los implantes cigomáticos siguen o existen muchas cosas en común, muchos principios en común. Cuando hablamos de realizar implantes cigomáticos, sí la anatomía, la región varía. Y es de suma importancia conocer las estructuras que están relacionadas para que no sean lesionadas al momento de realizar la colocación de estos implantes. Una de ellas a tener en cuenta es el piso de la órbita, porque al realizar la colocación de estos implantes, si hacemos una variación en cuanto al eje de inserción de nuestros implantes,
podemos dañar estructuras que se contienen en el continente orbitario, como son los globos oculares. Es de suma importancia también conocer y estar familiarizados con el hueso cigomático per se, que es el hueso donde vamos a realizar el fresado y donde vamos a elaborar el nicho para la colocación de estos implantes. Generalmente, este tipo de hueso nos ofrece una adecuada densidad, una adecuada cantidad y calidad ósea para que logremos un correcto anclaje en la colocación de los implantes, lo cual la mayoría de las veces nos permite que realicemos una carga inmediata, ya que cuando realizamos la inserción de estos implantes alcanzamos altos torques de inserción y por ende una adecuada estabilidad primaria, lo cual nos va a permitir colocar de manera inmediata las prótesis provisionales, ¿sí?, atornilladas a este tipo de implantes para que el paciente pueda ser rehabilitado de una manera más rápida que realizando técnicas de cirugía reconstructiva ósea para después esperar a la colocación de los implantes. Es muy importante también conocer los elementos que contiene la fosa pterigomaxilar. Distintas estructuras de importancia de carácter arteriovenoso y nervioso que pasan por ahí, evitar lesionarlas, ¿sí?, así como la apófisis maxilar, y también es un hueso que está en íntima relación con las fosas nasales y con el seno del maxilar. De suma importancia estar familiarizados con la anatomía de la región, ya que nos va a servir como una guía y como una referencia al momento de colocar nuestros implantes, y también a tomar medidas de precaución para que estas estructuras sean lesionadas y no hagamos un daño al paciente que puede tener secuelas de carácter irreversible. ¿Cuáles son los puntos de referencia o las estructuras a considerar cuando nosotros hacemos un abordaje para implantes cigomáticos? Estructuras nerviosas que si bien en su mayoría no tienen que ver con el movimiento de la cara, pero que muchos de los pacientes pueden presentar quejas de parestesias después de la colocación de implantes cigomáticos debido a que está muy cerca o hay una íntima relación con el nervio infraorbitario. Como ya lo mencioné antes, ser muy cuidadosos con el contenido de la órbita, que es el globo ocular per se, las fosas nasales y las fosas infratemporales. También es muy importante conocer el material que nosotros estamos llevando a cabo en la implantación. Saber y conocer el tipo de conexión para después evitar complicaciones al momento de iniciar con la fase restauradora, con la fase de realizar las prótesis. Saber que los implantes cigomáticos ofrecen diferentes longitudes, diferentes tipos de conexión y saber manejar para qué caso es mejor aplicar un tipo de conexión ya sea externa, un tipo de conexión con angulación de 45 grados o un tipo de conexión a 0 grados. Como lo mencioné en la primera diapositiva, la mayoría de nuestros pacientes que requieren de implantes cigomáticos, ahorita vamos a ver las indicaciones, pero algo que tienen en común es que presentan unas atrofias severas o moderadas en el hueso maxilar, lo que hace difícil o complica la tarea de colocar implantes convencionales. Una de las opciones que siempre vamos a tener sin duda es la regeneración ósea, pero hay que poner en una balanza, porque a veces la regeneración ósea implica realizar más cirugía en el paciente, incrementando el número de actos quirúrgicos, lo cual va a hacer también que se eleven los costos para el paciente y los tiempos de espera, ya que bien sabemos que después de hacer una reconstrucción ósea, tenemos un tiempo de espera para garantizar que el injerto que estamos colocando funcione. Muchas de las veces el problema con la regeneración ósea es que el éxito no está garantizado. Y es muy frustrante que después de dos o tres cirugías donde tratamos de reconstruir el hueso para colocar implantes convencionales,
estemos expuestos, como en cualquier cirugía, a complicaciones, a infecciones, y al finalizar el camino le digamos al paciente que la regeneración que hicimos o que tratamos de hacer no funcionó, proponiendo ante el fracaso de las regeneraciones, pues la colocación de implantes cigomáticos. Entonces, a lo largo de la charla, una de mis intenciones es que perdamos un poquito el tabú o el miedo que se nos decía de colocar implantes en esta zona, que era muy peligroso, que eran técnicas muy difíciles y que era muy arriesgado. Ahorita, como vamos a ver, en la línea del tiempo esto ha cambiado y hoy en día el acceso a los implantes cigomáticos, las técnicas de mínima invasión, nos permiten rehabilitar a los pacientes en un menor tiempo posible, inclusive poniendo la balanza costo-beneficio, pudiera decir yo que es hasta más económico para el paciente. Y el porcentaje de éxito que tienen los implantes cigomáticos sobre las regeneraciones óseas creo que es más predecible. Hablando de las clasificaciones pues a lo largo de la historia se inventaron para que todos hablemos el mismo idioma, para que todos entendamos el escenario clínico al cual nos estamos enfrentando. Y una vez que nosotros evaluemos y tengamos el diagnóstico de nuestro paciente, podemos encasillar nuestros casos en la clasificación o en las diferentes guías que existen, para de ahí partir y escoger el adecuado plan de tratamiento que nos puede llevar al éxito con mayor probabilidad. Una de las clasificaciones de resorción ósea más conocida, y creo que la mayoría de nosotros la utilizamos, es la clasificación de Cahoot y Hoover, donde nos habla de cómo ha sido la reabsorción ósea una vez que los pacientes pierden los dientes, y clasificando el hueso remanente del reborde alveolar para analizar si es posible la colocación de un implante o si tenemos que requerir a una reconstrucción ósea o, en este caso, si optamos por la opción de los implantes cigomáticos. La mayoría de los pacientes que vemos que requieren de implantes cigomáticos se encasillan dentro de la clase 3 y clase 4 de Cahoot, donde, pues, desafortunadamente ya la reabsorción ósea es muy severa y ya no tenemos hueso remanente para garantizar el éxito con implantes convencionales o inclusive con regeneraciones óseas. Existen muchos doctores que se han dedicado a publicar diferentes artículos, los cuales pues tenemos acceso a ellos para tomarlos como guías, como referencias, donde se empezaba a hablar de la técnica del All on Four, que uno de los principios de la técnica del All on Four era buscar sitios de anclaje remoto donde obtuviéramos una adecuada estabilidad primaria y donde evitáramos al paciente y al cirujano el realizar una técnica de reconstrucción ósea. Recordemos que siempre para hacer una reconstrucción ósea necesitamos de un sitio donador y de un sitio receptor, lo cual también aumenta la morbilidad para el paciente y, en algunos casos, la complejidad de la técnica quirúrgica por parte del operador. El doctor Olti Jensen fue uno de los primeros en describir sitios de anclaje junto con el profesor Brannemar, cuando describieron la técnica de All on Four, y después el doctor Paul Malone, que es el padre del All on Four, es el que nombra esta técnica, la perfecciona. Pero desde que el doctor Brannemar empezó a ver que podíamos obtener hueso de adecuada cantidad y adecuada calidad para anclar implantes sin necesidad de tomar injertos, a partir de ahí se empiezan a describir muchísimos artículos. Cuando nosotros vamos a colocar los implantes cigomáticos o vamos a rehabilitar el maxilar, ¿verdad?, hablando de arcos completos,
es muy importante analizar la cantidad de hueso remanente que tenemos en las zonas del maxilar, así como ver la relación que guarda el seno maxilar y las fosas nasales en el sitio en que nosotros vamos a llevar a cabo la cirugía. Sabemos que una de las complicaciones o de los obstáculos que enfrentamos al realizar implantes en el maxilar superior, pues es cuando presentamos senos maxilares con amplia neumatización, lo cual hace que no podamos colocar un implante totalmente recto y tengamos que hacer técnicas como elevaciones de seno maxilar para regenerar. A veces es posible colocar el implante en el mismo tiempo quirúrgico, a veces tenemos que esperar, dependiendo la cantidad ósea remanente que tengamos en la zona. Y eso es hablando de implantología, pero hoy en día todos debemos de tener en mente cuando vamos a hacer la colocación implante, que lo que va a dictar la pauta para que ese implante sea exitoso es la prótesis. Hoy se habla, hoy en día todos los que hacemos implantología, tenemos que desarrollar una implantología basada en la prótesis, es decir, una implantología protésicamente guiada. Buscar zonas donde yo vaya a colocar el implante, así sean implantes angulados, que sean de una fácil o una accesible, diría yo, vía de entrada para que el protecista o el rehabilitador pueda lograr con éxito la rehabilitación de este implante y que este implante no vaya a tener complicaciones a largo plazo porque está colocado en una posición donde no es favorable para la higiene del paciente o no es favorable para distribuir las cargas protésicas. Entonces, siempre que vayamos a estudiar un maxilar o analizar un maxilar para la rehabilitación de implantes, el doctor Bedrosian en sus trabajos nos proporcionó este algoritmo, donde básicamente él divide el maxilar superior, ¿verdad?, el reborde alveolar, analizamos la cantidad de hueso remanente que existe y en base a eso podemos decidir por una técnica u otra. Dividiendo el maxilar en zonas, siendo la zona 1, la zona que va o que abarca todos los dientes anteriores maxilares, de canino a canino, la zona 2, la zona de premolares, donde muchas veces ya tenemos el obstáculo o ya involucra la presencia del seno maxilar, y la zona 3, que es la zona de los molares, donde muchas de las veces el colocar implantes de manera convencional, si no hay un adecuado tejido óseo, o si el paciente presenta una menor densidad ósea, porque recordemos que entre más posterior sea la zona para colocar implantes en el maxilar, la densidad va disminuyendo. Entonces, muchas de las veces pudiéramos tener hueso para colocar un implante convencional en la zona 2 o en la zona 3, podemos tener un adecuado tejido óseo en altura, pero puede hacer que nuestra densidad no sea la mejor para garantizar una adecuada osointegración, o si queremos realizar protocolos de carga inmediata, no alcancemos los torques suficientes para llevarla a cabo. Entonces, los implantes cigomáticos son una adecuada o una excelente herramienta, diría yo, para estar seguros de que vamos a garantizar una inserción con un alto torque, garantizando una estabilidad primaria inicial. Ahora, como siempre lo digo, no todos los casos son iguales ni es una receta de cocina. Cada paciente es individual, cada paciente es diferente y, como siempre menciono, cada paciente que nos llega a la consulta para ser rehabilitado es un libro y estamos obligados a leerlo entero. No podemos aplicar la misma técnica o la misma solución para todos los casos. Tenemos que individualizar los casos. Entonces, como les mencioné, el padre de la implantología, el padre de todos estos conceptos, el profesor E. Brannemar,
que en sus trabajos él nos hace muchísimo hincapié en tratar de ser lo menos invasivos. Con esto se refería a todas las complicaciones que están descritas cuando hace uno las técnicas regenerativas o de injertos óseos, el alto índice de fracasos que tienen estas técnicas y lo frustrante que al final es para los pacientes. Él, en su aporte a la implantología, porque de verdad que hizo muchísimos, muchísimos artículos, pero siempre hacía hincapié de buscar sitios de anclaje remoto, de buscar huesos con adecuada densidad y adecuada calidad ósea para la inserción de los implantes y que lográramos estabilidad primaria con cifras de altos torques para poder garantizar la rehabilitación en menor tiempo para los pacientes. Entonces, después de que Brannemar como hallazgo hace esta propuesta, vinieron muchísimos, muchísimos doctores a unirse al tema y a compartir experiencias y a desarrollar artículos. Esto viene desde los años 90, ¿verdad? Donde el grupo del doctor Carlos Aparicio, del doctor Peña Rocha, de la doctora Chantal Malavé, todos ellos en Bélgica y en España principalmente, comienzan a desarrollar y comienzan a reportar más el índice de éxito con esta técnica de implantes cigomáticos. Esta gráfica es muy interesante porque en mi experiencia personal, yo tengo desde el año 2011, cuando inicié en el mundo de los implantes cigomáticos, tuve la oportunidad de hacer mi primer curso de implantes cigomáticos con el doctor César Guerrero, allá en la ciudad de Caracas, Venezuela. Y la verdad es que esta técnica me atrapó porque, pues como cirujano maxilofacial, me encanta hacer cirugías un poquito de mayor complejidad y sobre todo por el tiempo en el que se acortaban los tratamientos y la tasa de éxito que se tenía con los implantes cigomáticos. Cuando yo empiezo en el mundo de la implantología, para mí era un poquito frustrante colocar un implante convencional y por distintas causas, pues sí, que a veces son propias del operador o de la inexperiencia o que a veces también son propias del paciente, ¿verdad? Pacientes con algún problema sistémico o pacientes fumadores, por ejemplo. Después de que se tenía que cumplir el proceso de integración, el implante fallaba y no estaba integrado. Y eso retrasaba el tratamiento y volvíamos a intentar. Y obviamente ya teníamos un paciente pues frustrado o molesto. Y aparte, el segundo o el tercer intento para poder colocar un implante nos volvía más difícil la tarea y nos comprometía más la tasa de éxito. Cuando yo empiezo a realizar los implantes cigomáticos allá en el 2011, me doy cuenta que sí, que era una técnica que implicaba mayor experiencia, era una técnica más compleja, una técnica quirúrgica diferente a la colocación de un implante convencional, pero que, repito, compartía los mismos principios biológicos y biomecánicos de la implantología. Y para mí me pareció maravilloso que en una sola cirugía, prácticamente el paciente al siguiente día o a los dos días de ser intervenido de colocación de implantes cigomáticos, pudiéramos estarle atornillando una prótesis fija, lo cual hacía más cómodo el posoperatorio del paciente y se sentía más confiado y más satisfecho con los resultados. Sin embargo, allá en esos años, pues me empecé a enfrentar también a las complicaciones propias de la técnica y cuando trataba de buscar literatura y de buscar artículos, me encontraba con muy, muy pocos reportes. Y básicamente, pues, las grandes personalidades en cirugía que publicaban, pues te mencionaban que no había ninguna complicación, que todo era éxito, que todo era maravilloso. Y a veces, en ocasiones, eso hacía que uno se desanimara y se sintiera mal, ¿no? Como
que pues al único que le está pasando una complicación es a mí, porque no encuentro con quién compartir, con quién debatir, no encuentro con quién apoyarme, la literatura no me dice nada, porque las publicaciones eran muy, muy pocas. Hoy en día, cuando vemos esta tabla de comparación a partir de la década ya de los años 2000, se va incrementando el número de publicaciones, donde no solamente nos hablaban de los conceptos de buscar zonas de anclaje remoto y de alta estabilidad, sino nos hablan también de que puede haber complicaciones, también aumenta las publicaciones de algunos fracasos, aumenta las publicaciones también de cómo van cambiando las técnicas, inclusive hoy ya vamos hacia lo que es la cirugía guiada. Todavía no llegamos, pero creo que dentro de poco ya vamos a estar hablando de cirugía completamente guiada en implantes cigomáticos. Entonces, hoy en día ya tenemos más información y ya tenemos más guías, lo cual nos hace más simple y nos sentimos más confiados para la colocación de este tipo de implantes. Otro de los grandes genios en la implantología cigomática, pues, es el doctor Carlos Aparicio, el cual nos brinda una guía a la cual llama el SAGA por sus siglas en inglés, Cigomatic Approach Guided Anatomical, perdón mi inglés, pero ya hasta ahora ya hablando inglés tanto tiempo, ya hasta ahora no me sale. Pero por eso se llama SAGA, porque es una guía anatómicamente guiada. Ajá. Ya vamos a ver que en la colocación de implantes cigomáticos no es una técnica todavía que sea completamente guiada. Se están desarrollando muchos dispositivos, cada vez hay mayores publicaciones, pero todavía no es una técnica completamente guiada, lo cual hace un reto para el cirujano el conocer la anatomía, como lo mencioné al principio, y que es una cirugía donde la guía o la pauta nos las van a dar distintos elementos anatómicos, como veremos. Él propone o subdivide esta clasificación en 4 subtipos. ¿Y qué es lo importante de ver o por qué se refiere que es anatómicamente guiada? Porque lo importante es analizar, ¿verdad?, el tamaño del hueso cigomático y la relación que guarda la pared lateral y anterior del seno maxilar con el hueso alveolar remanente. Entonces, de acuerdo a la atrofia que presente el paciente, ¿verdad?, pues estas estructuras van a cambiar o se van a ver afectadas. Normalmente, cuando nosotros hacemos cirugía en pacientes que ya han tenido atrofias severas, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con este escenario de SAGA 4, donde si vemos, tenemos un adecuado tejido y altura en el hueso cigomático, pero la relación que guarda el seno maxilar con el hueso cigomático y el reborde alveolar es una relación o una forma cóncava, y vemos que no hay remanente en el hueso maxilar. El doctor Aparicio nos habla o nos dice del éxito de los implantes cigomáticos, que el éxito está en la conexión. Si nosotros tratamos de aproximar la conexión del implante lo más próxima o ubicarla dentro del reborde alveolar, pues por ende, como vamos a tener hueso que rodea la conexión del implante, vamos a tener un adecuado tejido queratinizado, lo cual garantiza que va a perdurar ese implante en el tiempo y no va a sufrir complicaciones de preimplantitis porque la conexión está soportada en el hueso. Ahora, mientras más nos acercamos a un escenario como el SAGA 4, vemos que no hay remanente alveolar, haciendo que la conexión quede por fuera del reborde alveolar o vestibularizada, donde ahí la cantidad y la calidad de encía queratinizada pues pudiera verse comprometida porque no hay presencia de reborde alveolar remanente. Lo vamos a ir viendo más adelante en las técnicas. Otra cosa importante es que cuando yo aprendí o yo empecé a investigar y a ver esta técnica, era una técnica que era
o que temíamos que el implante recorrer una parte en su cuerpo dentro del seno maxilar. Entonces hablábamos de si desarrollamos una técnica intrasinusal o extrasinusal, a partir también de otro aporte como es el doctor Estela, ¿verdad? En la ciudad de Dallas, hoy realizamos prácticamente las técnicas totalmente extramaxilar por la facilidad que el doctor Estela describe en sus artículos, en sus guías, de realizar canales al exterior de la pared lateral y anterior del seno maxilar, donde prácticamente el cuerpo del implante va a descansar. Ya lo vamos a ver en situaciones clínicas. Entonces, eso también fue un cambio importante porque las técnicas quirúrgicas ya son menos invasivas, haciendo posoperatorios menos mórbidos para el paciente y se acortan los tiempos de recuperación. ¿Cuáles son las indicaciones o cuándo vamos a decidir colocar implantes cigomáticos? Bueno, primero que nada, como ya lo vimos, cuando tengamos atrofias maxilares y tengamos poca altura ósea en el hueso remanente, ¿verdad? El reborde alveolar en las zonas posteriores. Hablamos de zona 3 y zona 4, según la guía del doctor Bedrosian. Cuando tengamos importantes neumatizaciones del seno maxilar y una elevación del seno maxilar con injerto o con diferentes biomateriales, en el momento en que la analizamos, veamos que va a ser de un pronóstico dudoso. Recuerden que cuando nosotros hacemos elevaciones de seno maxilares, tenemos mejor pronóstico si tenemos 4 o 5 milímetros de hueso remanente. Cuando el seno está totalmente neumatizado y no tenemos esos 4 o 5 milímetros de hueso remanente, tenemos que pensar y reflexionar sobre si la regeneración ósea con elevación de seno maxilar va a ser exitosa. Con esto no estoy diciendo que la elevación de seno maxilar vaya a fracasar seguramente. No, pero al tener ausencia de hueso remanente, es muy difícil o hace más difícil que esta técnica sea exitosa, lo cual lo vuelve menor predecible. Entonces, si yo pongo en una balanza qué es más predecible, si colocar un implante cigomático o hacer una situación o hacer una elevación de seno maxilar en esta situación, pues veremos que la colocación del implante cigomático será más predecible. También cuando tengamos pacientes que hayan fracasado con implantes convencionales, es decir, muchos de nosotros hemos visto en nuestras consultas pacientes que se colocaron implantes con una técnica de Holon-4 o de Holon-6 o que se hicieron rehabilitaciones de la arcada superior completa y por alguna razón, que bien puede ser propia del paciente, falta de cuidados, falta de seguimiento, o porque desde el principio el implante no fue colocado en la posición correcta y a lo largo del tiempo con las cargas este implante ha sufrido de pérdidas óseas, pues estos implantes van a fracasar. Como yo siempre se los digo a los pacientes, si usted ya presenta una periodontitis o una enfermedad periodontal avanzada donde no es posible salvar sus dientes, sí, una excelente herramienta es la colocación de implantes, pero si usted no tiene los cuidados pertinentes, pues esto se va a convertir en vez de una periodontitis en una periimplantitis y usted va a perder los implantes. Entonces, cuando tenemos pacientes que han fracasado con implantes convencionales por distintas razones, pues nuestra siguiente herramienta que tenemos para rehabilitar este tipo de casos complejos es la colocación de implantes cigomáticos. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que no sea indicado realizar una regeneración ósea. Podemos realizar una regeneración ósea, pero generalmente cuando tenemos ya implantes fallidos, observamos zonas radiolúcidas alrededor del implante, los implantes están con movilidad o pérdida ósea y la calidad de los tejidos alrededor de esos implantes no es la misma. Entonces nuestra regeneración ósea pudiera verse comprometida y fracasar. Otra cosa muy importante también es la elección del paciente en el tipo del tratamiento.
Hay pacientes que aunque podamos colocar implantes convencionales o podamos hacer regeneraciones óseas que en teoría nos dicen que serían menos invasivas que la colocación de implantes cigomáticos, no están dispuestos ni a esperar mucho tiempo o no están dispuestos a gastar tanto dinero y llevar 3 o 2 o 4 cirugías para poder ser rehabilitados. Entonces, los implantes cigomáticos en este tipo de pacientes funcionan bien porque se requiere de una sola cirugía y prácticamente puedan ser rehabilitados en un menor tiempo posible. Y también cuando tenemos algún tipo de tumor o pacientes que han sido mutilados por maxilectomías o que han perdido el maxilar o zonas del maxilar por algún trauma y no tenemos hueso remanente para la colocación de implantes convencionales, pues podemos colocar implantes cigomáticos. Importante, como en todas las cirugías que realicemos, llevar una adecuada historia clínica, estudios de imagenología, que nos ayuden al diagnóstico y a la guía del tratamiento correcto. Y este tipo de cirugías se realizan bien sea bajo sedación endovenosa o bajo anestesia general, entonces requieren de una consulta y una valoración preoperatoria más exhaustiva, que en ocasiones no la realizamos nada más los odontólogos o los cirujanos maxilofaciales o los periodoncistas, y tenemos que apoyarnos de un grupo interdisciplinario de otros colegas, como el anestesiólogo, como los médicos internos, los cardiólogos, etcétera, para hacer más segura nuestra cirugía. Una vez dicho esto, ¿cuándo voy a realizar un cigoma? ¿Por qué voy a realizar un implante cigomático? ¿Y cómo lo voy a hacer? Teniendo estos elementos, siempre la respuesta es lo que sea más benéfico y garantice un porcentaje de éxito mayor para el paciente. Lo más importante son los pacientes. Nosotros nos debemos a nuestros pacientes. Muchas de las veces queremos realizar una técnica o hacer un tratamiento pues para alimentar un poquito nuestro ego, pero debemos de tener siempre en cuenta que la mejor técnica es la que menos daño le causa al paciente. Lo que sea más beneficioso para el paciente, eso es lo que yo debo de proponer. Entonces, partiendo de que los principios de la implantología convencional y la implantología con implantes cigomáticos son los mismos, debemos de tener siempre en mente lo siguiente. Colocar un implante dental, pues técnicamente es un procedimiento sencillo, pero lo que sucede alrededor de él y una vez que el implante se integra y que va a ser rehabilitado, son procesos un poquito más complejos hablando de biología y hablando de rehabilitación. Entonces, es imperativo entender estos procesos, ¿verdad? Que son un poquito más complejos, no es nada más, pues como popularmente o a vox populi se dice que es meter un tornillo en el hueso, como si fuera un taquete. Muchas veces cuando yo escucho ese tipo de expresiones, pues se me viene en mente esta diapositiva. Efectivamente, el acto técnicamente pues no es algo que sea difícil. Lo difícil es entender todo lo que pasa alrededor de ese implante en los procesos biológicos, entender mucho de rehabilitación para garantizar la perdurabilidad de ese implante en el tiempo sin complicaciones. Una vez dicho esto y teniendo estos principios claros, siempre vamos a la planificación de nuestros casos. Hoy en día tenemos y nos podemos ayudar de estas herramientas, de este tipo de software, para prácticamente llevar a cabo la cirugía digitalmente e inclusive obtener la impresión de biomodelos que van a ser exactamente la réplica de lo que tenemos en el escenario clínico, hacer nuestras medidas, hacer y planear nuestros abordajes y decidir el tipo de implantes que vamos a colocar en cantidad y en posicionamiento para que haya una adecuada rehabilitación. Es decir, con las herramientas que tenemos hoy en día a nuestro alcance, yo puedo realizar la cirugía afuera
puedo simular la cirugía digitalmente y hacerla en biomodelos para que a la hora de que yo vaya al quirófano, evitar las complicaciones, disminuir los tiempos quirúrgicos y hacerlo todo de acuerdo a nuestra planeación. Pueden variar algunas cosas, sí, pero que sean un menor porcentaje y también estar listo para cuando tenga una variación, cómo la voy a resolver. Eso ya depende de la experiencia de cada médico tratante. Entonces, el flujo de trabajo que yo siempre sigo es la obtención de los biomodelos y mido todas mis vías de inserción de los implantes y simulo la cirugía en los biomodelos. Una vez que tengo esto, el objetivo es llevar en un alto porcentaje o exactamente replicar la cirugía que yo realicé en el biomodelo a la boca de mi paciente. Hablar de la técnica quirúrgica, primero que nada empieza cerciorándonos o asegurándonos de que tengamos todo el material correcto en el quirófano. Cuando nos sucede alguna complicación en el quirófano, siempre es mejor tener material de sobra a que material que nos falte. Entonces, cuando yo voy a hacer la colocación de implantes cigomáticos, parte desde que yo levanto el teléfono y le hablo a mi asesor de Nobel y siempre trato de tener en un stock las medidas pertinentes, porque al ser todavía esta una cirugía que no está totalmente guiada, alguna variación en los grados de inserción nos puede variar la longitud del implante y nos cambia todo el escenario. Entonces, como consejo, siempre tengan material de sobra, siempre tengan instrumental de sobra. Yo hoy en día, después de varios años de realizar implantes cigomáticos, he aprendido que en el más mínimo detalle puede estar la diferencia. Como dicen por ahí, el demonio se esconde en los detalles y es mejor evitarlo asegurándonos de que vamos a entrar al quirófano, a esta cirugía, con todo lo disponible para evitarle al paciente una complicación. Entonces, desde ahí parte. ¿Cómo realizamos las incisiones o cómo realizamos el abordaje? Pues yo siempre propongo incisiones limpias, evitar sangrados abundantes. Hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Premedicación, el uso de vasoconstrictores. Siempre garantizar que nuestro abordaje, cuando vayamos a hacer el cierre, tengamos un adecuado tejido queratinizado alrededor de las conexiones de nuestros implantes. Al seguir esta técnica, los principios del doctor Aparicio y de su clasificación que nos propone Saga, como vimos anteriormente, siempre me gusta realizar una adecuada disección, es decir, me gusta ver lo que estoy operando, me gusta ver las estructuras para evitarlas y no dañarlas, y me gusta ver el espesor biológico del tejido óseo que tengo para la colocación de los implantes. Como pueden ver en el escenario real, pues nosotros, o muy difícil es que nos enfrentemos a casos totalmente simétricos, eso lo sabemos desde que estudiamos anatomía. Entonces siempre vamos a tener un lado diferente a otro, un lado con mayor altura, un lado con mayor espesor, un lado con mayor concavidad, un lado con mayor convexidad, etc. Me preguntan mucho, o cuando yo empecé a desarrollar esta técnica, pues sí puedo decir que fui de los primeros en México. Habíamos muy pocos que nos atrevíamos a colocar implantes cigomáticos, donde teníamos que hacer abordajes amplios para disecar la membrana sinusal y para evitar daños en ella. Se hacían ventanas amplias, se reflejaba la mucosa sinusal y se dejaba listo el eje de inserción, como lo vemos aquí marcado, para la colocación de implantes. Día con día las técnicas van cambiando. Yo me he preocupado por seguirme actualizando y capacitando. Y
Como se los dije al principio, hoy en día las ventanas óseas que hacemos son mínimas y la técnica de colocación de implantes que yo realizo es de forma extrasinusal. Esto ha ido evolucionando con el tiempo. Siempre, como pueden ver aquí, esta ya es una foto más actual, donde cambiamos el abordaje al seno, ya no es tan amplio, ya hago una resección muy leve, una disección muy leve de la mucosa. Previamente me gusta marcar, así como marco y mido en mi biomodelo, lo hago en el paciente, ¿verdad? Marco y mido y procedo al fresado, ¿verdad? Una vez disecada la mucosa y posteriormente dejo el nicho, como pueden ver aquí, los canales de los cuales les hablo. Ahorita vamos a ver un pequeño video y ya tengo mi nicho preparado para la inserción de mi implante cigomático. Los canales podemos hacerlos con fresas de desgaste lateral, ¿verdad? O podemos hacerlo con hay algunos kits que nos ofrecen fresas diamantadas de desgaste. Obviamente que como estamos haciendo ya disecciones no tan invasivas, sino como ya hacemos ventanas de menor diámetro, en algunos casos es probable que logremos un desgarro de la membrana sinusal. ¿Qué pasa si yo estoy colocando mi implante y desgarro la membrana sinusal? El riesgo siempre, o lo que se nos hablaba de esta complicación, era de crear una comunicación bucosinusal. Para evitar esto, siempre las ventanas las hago lo más lejos del reborde alveolar. Entre más cerca tú hagas tu ventana, la comunicación bucosinusal va a estar más próxima a la boca. Entonces ahí puedes tener problemas. Pero si tú tu ventana la haces alta y de menor diámetro que hacer una exposición total del seno maxilar, este pequeño desgarre no va a presentar mayor complicación en el posoperatorio. Solamente, como siempre les indico, cerciórate de realizar un desprendimiento total de la membrana para que cuando tu implante se inserte no haya restos epiteliales de la membrana que se inserten en el titanio y no tengas una mucointegración en vez de una osointegración. Realizamos el desgaste, realizamos la elaboración de estas guías, de este canal, siempre por fuera ya del seno, apoyándonos de todo lo que es la pared lateral y la pared anterior del seno, cuando hablamos de un cuadzigoma, y vemos cómo se quedan marcadas los canales o la vía de inserción para el implante cigomático. Lo que hablábamos en la clasificación de Saga, este implante va a tener dos zonas de anclaje, el ápice del implante en el hueso cigomático y en el reborde alveolar. Como tengo un buen reborde alveolar remanente, vamos a tener que la conexión va a estar rodeada de hueso, lo cual nos va a dar mayor estabilidad, y en el posoperatorio y a largo plazo, ese implante va a tener mejor pronóstico. Esta es una fresa diamantada que la pueden encontrar en varios sistemas, donde nos facilita la entrada, ¿verdad?, a lo que es la pared del seno maxilar, creando un desgaste. Vean que la membrana ya está reflejada y cuando terminamos de hacer ese desgaste nos queda perfectamente el canal, la membrana sinusal respetada, y esta va a ser la guía de inserción de mi implante cigomático. Una vez que realizamos el desgaste, procedemos a realizar el fresado, siempre con abundante irrigación, ¿verdad?, para evitar sobrecalentamientos, y procedemos a medir la longitud de mi implante cigomático. Es ahí hasta cuando vamos a, bueno, obviamente en el biomodelo ya lo tenemos medido, pero en el escenario real es hasta este paso donde nos vamos a dar cuenta cuál es la real longitud de mi implante cigomático. Por eso es importante que desde que vamos a quirófano, tener varias opciones de medidas. Una vez que está hecho el canal, ya realicé el fresado, procedo a la inserción del implante cigomático.
Estos implantes en su vía de inserción, yo diría que el 95 a 98% de las veces alcanzan altos torques de inserción. ¿Cuánto puede alcanzar un implante cigomático? Yo siempre que mido, el rango va de los 50 a los 70 newtons, lo cual me va a permitir hacer una carga inmediata, ¿verdad?, al segundo día de la cirugía, o en su mayoría, porque depende también de la inflamación. Siempre les digo a mis pacientes que dentro de los 3 días posteriores a la cirugía, ya vamos a estar listos para iniciar con el proceso de carga inmediata. Antes lo hacía en el quirófano, es decir, el paciente salía con los dientes atornillados del quirófano, lo cual pues era una maravilla para el paciente. Pero me di cuenta que ya al segundo o tercer día en la consulta, en el sillón odontológico, había detalles protésicos. Había líneas medias desviadas, había oclusiones que había que ajustar. Y también algo que me pasaba era que cuando fijábamos los dientes en el quirófano, se perdía mucho tiempo y el paciente estaba sometido a anestesia general más tiempo porque el hacer la carga inmediata pues le llevaba un tiempo también al protesista. Entonces hoy en día yo dejo todo listo con los multi-units para realizar la carga inmediata al siguiente día o dentro de los primeros días después de la cirugía. Distintos escenarios utilizamos para la colocación de implantes cigomáticos. Podemos combinar implantes convencionales con implantes cigomáticos, hacer protocolos de Ollenford con implantes cigomáticos, cuatzigoma. Como siempre lo menciono, entre más apoyo demos para que sean colocadas las prótesis y para distribuir las cargas, mejor pronóstico tendremos en tiempo para el paciente y para que sea rehabilitado de una forma exitosa. Fíjense que en esta foto, aunque no teníamos reborde alveolar remanente, siempre con la elaboración de estos canales buscamos acercar lo más posible o idealizar la conexión del implante a lo que es la forma del reborde alveolar. Hoy en día también, si no tenemos hueso en la zona 1 o 2 de nuestro maxilar, podemos hacer la colocación de implantes transnasales, los cuales se anclan en la apófisis piriforme, que también es un hueso que nos va a permitir una mayor estabilidad primaria. ¿Qué puedo hacer yo para cuando no tengo una adecuado o yo ya evalué que no voy a tener una adecuada queratinización o presencia de tejido queratinizado en la conexión de mi implante? Pues puedo hacer distintos procedimientos, como puede ser la colocación de una membrana de colágeno, puedo hacer regeneración ósea o rotar la grasa adiposa de Bichat para proporcionar un mayor espesor biológico al tejido blando y garantizar así que la conexión del implante va a tener mayor cantidad de tejido blando alrededor de su conexión. Siempre que terminamos de colocar los implantes, me gusta la sutura ver y observar que tengamos presencia de tejido queratinizado alrededor de los implantes para que en la segunda fase, cuando ya vamos a rehabilitar con la prótesis definitiva, pues observar estos resultados. Cuando yo tengo estos resultados, me quedo tranquilo, sé que son implantes que van a perdurar en el tiempo y que difícilmente podrán tener una complicación de perimplantitis. Siempre es muy importante, o cuando vamos a operar, la presencia del rehabilitador que nos indique los ángulos adecuados, el paralelismo para que sean prótesis de fácil inserción. Lo medimos con el paralelismo con estas llavecitas que tiene el sistema y tenemos opciones de colocar multi-units rectos o angulados de diferentes alturas dependiendo si al caso. Siempre que sea para
para que el rehabilitador pueda llevar a cabo su función de carga inmediata de la manera más sencilla posible. La elaboración de prótesis, pues igual, hoy en día yo particularmente me gustan prótesis diseñadas en el software, ¿verdad? E impresas por medio de 3D con material de resina que son totalmente biocompatibles. Vemos la mimetización que hay inclusive con el tejido con el tejido blando, que inclusive se pierde, ¿verdad? Se mimetiza, no se ve mucho que sea una prótesis. Estas prótesis pues son más ligeras, son más fáciles de elaborar. Ya no tenemos que hacer procesos de acrilizado, de enmuflado, lo cual hace también que los procesos sean más lentos y que a veces el paciente, una de las quejas que tiene con las prótesis de acrílico, dice que las siente muy, muy rudas, muy rústicas, y terminamos diciéndole, no se preocupe, va a estar usted de 4 a 6 meses con acrílico, no se preocupe, después se la cambiamos. Siempre trato de aprovechar lo que la tecnología nos da, elaborando prótesis más personalizadas y que no sean tan pesadas. Y para la elaboración de temporales, el uso de dentaduras impresas 3D me ha facilitado mucho las cosas. Imperativo hacer un adecuado control postquirúrgico por medio de imágenes, de tomografías, asegurarnos que los implantes están en las zonas correctas, que no están dañando ninguna estructura anatómica importante. El objetivo final, pues, de colocar un implante, como siempre lo digo, o sea, es maravilloso realizar cirugía, a mí me apasiona mucho, pero hablando de implantes, siempre tengo en la cabeza que el objetivo final del paciente es tener dientes. Es decir, el paciente siempre va a buscar comer bien y verse bien. Entonces, finalmente el paciente no es que esté buscando implantes para tomarse radiografías y estar admirando sus implantes. Nosotros como cirujanos, pues claro que nos encanta mostrar nuestros casos, pero el paciente finalmente lo que tiene en mente es ser rehabilitado y poder comer y verse bien. Entonces, toda esta cirugía, toda esta planeación siempre va pensado en el objetivo final, que es la satisfacción de nuestros pacientes. Vamos a ver algunos casos clínicos, diferentes situaciones, donde decidimos hacer un cuaxigoma, ¿sí?, el cual es de mayor complejidad, y donde hacemos protocolos híbridos, donde colocamos un cigomático de cada lado y lo combinamos con implantes convencionales, pues lo cual es técnicamente más sencillo. Vemos a nuestra paciente totalmente edéntula. Aquí en la radiografía panorámica vemos el escenario. Pudiéramos decir que tenemos adecuada remanente óseo en lo que es la zona 1 y 2 del maxilar, pero cuando empezamos hacia la zona 3 y la zona 4, observamos una amplia neumatización de los senos maxilares. Vemos la presencia de un septum, ¿verdad?, dentro del seno maxilar, un septum óseo, lo cual haría más difícil y el que tengamos una complicación de que se nos rasgue la membrana sinusal al momento de hacer la elevación del seno, por lo cual decidimos hacer un protocolo híbrido, es decir, colocar implantes convencionales en la zona 1 y la zona 2 y colocar un implante cigomático de cada lado. Vamos a la cirugía. Esta foto es cuando todavía, pues ya tiene un tiempo, ¿verdad? Llevo años haciendo esto, donde mis abordajes al seno maxilar eran un poquito más amplios. Colocamos 2 implantes de forma regular con 2 implantes cigomáticos y esta es la parte ya final, cuando la paciente es rehabilitada con estructuras monolíticas de circonio sobre los implantes cigomáticos y los implantes convencionales. Y a los meses, ya después de que se cumplió la integración, la paciente podemos ver que tiene un alto índice de satisfacción. Cabe mencionar que esto se logra con una sola cirugía.
No necesitamos tiempos de espera largos de donde los pacientes les tenemos que decir que no podrán usar prótesis o que usarán prótesis removibles por meses. No requerimos de injertos óseos y el paciente fue o se realiza, yo siempre realizo estas cirugías bajo anestesia general, lo cual hace que el paciente pues tampoco sienta ningún dolor al momento de la cirugía. Caso número 2, una paciente joven, e inclusive ella no nos dio autorización de mostrar su cara, por eso respetamos el anonimato al paciente. Una paciente joven que tuvo un accidente y tuvo pérdida de todos los dientes maxilares, cuando vemos intraoralmente esta era la situación del reborde maxilar, un reborde muy pequeño, con un grado, yo diría, moderado ya de atrofia, porque utilizaba prótesis removible. Cuando vemos la radiografía, pues vemos que tenemos buena zona en zona 1, 2, y yo pudiera decir que hasta la 3. Pudiéramos haber hecho un All on 4 convencional, sí, pero ¿qué sucede? Tengo que pensar en la prótesis. Si yo hubiese realizado un All on 4 convencional aquí, el cantilever que me hubiera quedado para la prótesis en la zona de molares hubiera sido demasiado grande y comprometería el resultado protésico debido a que las fuerzas de masticación pueden causar fracturas cuando tenemos cantilevers amplios. ¿Se le propuso una elevación de seno maxilar? Sí. La paciente no aceptó porque al ser una paciente joven ella quería o tenía un poquito de apuro en ser rehabilitada lo más pronto posible. ¿Qué le sugerí yo? Colocar implantes convencionales en la zona anterior del maxilar, ¿verdad? Y colocar un implante cigomático de cada lado. Vamos al escenario clínico de la cirugía. Coloco 4 implantes y un cigomático de cada lado, realizando así una técnica con 6 implantes, lo cual me va a dar mayor soporte para la prótesis final. Esta es la radiografía posoperatoria, su control posoperatorio con tomografía, y así terminamos. La paciente se motivó tanto con los dientes de arriba que decidió hacerse tratamiento estético en los dientes de abajo para lograr un adecuado match arriba y abajo. Casos donde tenemos enfermedades periodontales severas, donde, como lo dice el doctor Mitrani en sus conferencias y en sus artículos, hablamos de pacientes ya con dentición terminal, ¿verdad? Donde el pronóstico de realizar tratamientos odontológicos convencionales con coronas o con fases periodontales, pues no nos garantiza el resultado. Cuando tenemos pacientes ya en esta situación, yo soy de la idea de no dudar y realizar todas las extracciones, hacer limpiezas profundas del hueso que está enfermo y colocar implantes para lograr una rehabilitación pronta y con un mejor pronóstico a la larga, un mejor resultado. Igual, aquí coloqué unos implantes transnasales, ¿verdad? Que vemos anclados aquí en la zona de la piriforme. Y un implante cigomático a cada lado. Y en la mandíbula hicimos un protocolo convencional. ¿Los implantes cigomáticos pueden presentar complicaciones? Claro que sí, como todas las técnicas, como toda cirugía que llevemos a cabo. Dentro de las complicaciones más comunes de las que se nos hablan, y que vamos a encontrar mucha literatura, es la sinusitis. Sin embargo, en el desarrollo de mi experiencia en estos años, la sinusitis, si bien es la complicación más seguida, o la más común de ver, la más seguida que nos suceda, no es una complicación que comprometa la osointegración o que comprometa otras estructuras anatómicas de importancia que puedan tener secuelas permanentes para el paciente. Si bien cuando se nos presenta una sinusitis, debemos de tratarla y abordarla como cualquier sinusitis que se nos puede presentar, tenemos antibióticos, entrar a hacer una limpieza y un drenaje del seno, y la mayoría de las veces la osointegración, repito, no va a estar comprometida. Entonces la sinusitis sí es la más frecuente, pero
de acuerdo a lo que he vivido, no es la de mayor gravedad. Un sobrecalentamiento óseo pues se debe también a una mala irrigación durante el fresado de la colocación de los implantes. El diseño de la prótesis, como en implantología convencional, si bien el debate o la polémica que hay con los rehabilitadores es que se decía que el implante lo colocan donde hay hueso y después es muy difícil de rehabilitar, también debemos tener en mente que muchas veces cuando el implante es colocado en la posición tridimensional que debe ser y no se lleva una adecuada rehabilitación, también puede fracasar. Entonces, bien importante mantener la comunicación con los colegas que rehabilitan y con el colega que también va a colocar el implante. Es un tratamiento interdisciplinario y multidisciplinario. Parestesias, bueno, las parestesias pueden deberse a retracciones excesivas o procesos inflamatorios excesivos después de cirugía. El paciente es muy común que refiera parestesia de las zonas paranasales, ¿verdad? Y de la región infraorbitaria. Afortunadamente, este tipo de parestesias son totalmente reversibles, toman un tiempo, hay que hablar con el paciente, decirle que no se preocupe. Podemos ayudarnos con el uso de esteroides, ¿verdad? Para disminuir la inflamación y la irritación del nervio. Podemos utilizar complejo B12, podemos utilizar electroestimulaciones, fisioterapia. Pero normalmente las parestesias no son unas complicaciones por las cuales vayamos a tener mayor problema. Solamente tranquilizar al paciente y decirle qué va a pasar. Y el 95% de las parestesias son totalmente reversibles. Una de las complicaciones más graves que puede haber al colocar implantes cigomáticos es el daño o lesiones al globo ocular, ¿verdad? Por no identificar los elementos anatómicos que corresponden a la zona y por una mala técnica quirúrgica. Nunca me ha pasado, deseo que no les pase, porque esto sí sería una complicación que pudiera cambiar la vida para mal del paciente. Y también podemos tener dehiscencias y en algunos casos que los implantes también no se integren, ¿verdad? Como en la implantología convencional. Esta foto, como siempre lo digo en todas las charlas y a mis alumnos, que nosotros podemos aprender toda la teoría, podemos leer todos los artículos, podemos ser unos excelentes y habilidosos cirujanos, pero si no tenemos sentido común, pues no vamos a ningún lado. Y el sentido común muchas de las veces es el menos común de los sentidos. ¿Por qué presento este caso? Me tocó ver este caso en compañía con un colega muy querido, el doctor Raimundo Ramírez. Me llaman porque la paciente se le habían colocado implantes cigomáticos y vemos la primera radiografía, pues no se veía nada mal, se veían implantes pues con adecuada distribución, la paciente presentaba una prótesis híbrida, ¿verdad? Pero la paciente se quejaba de que la prótesis no estaba bien, de que se le acumulaba comida, de que era difícil de higiene, de que no podía hablar bien, de que no se veía bien. Deciden remover la prótesis, ¿verdad? Y decirle que no había remedio, que tenían que quitar esos implantes. Cuando, pues muchas veces sabemos que si los implantes están en una situación aceptable y están integrados, pues la solución es hacer un mejor diseño protésico. Pues deciden quitarle los implantes. ¿Cómo? Si ya estaban integrados, pues es muy difícil y de muchísima complejidad hacer el retiro de estos implantes. Entonces deciden cortar la conexión de los implantes y ponerle una dentadura convencional. Obviamente, pues la paciente nunca se adaptó, siempre se quejó. La señora empezó a desarrollar fístulas, ¿verdad? Reacciones a cuerpo extraño, porque pues ya los implantes no estaban cargados, y empezó a desarrollar sinusitis e infecciones. Vamos a la cirugía, vemos el escenario de cómo se encontraban esos implantes, y pues terminamos haciendo la explantación.
El doctor Bedrosian también nos da un artículo interesantísimo de las complicaciones que podemos tener. Con mucho gusto, si se me da la oportunidad en otra ocasión, puedo hablarles de las complicaciones particularmente y compartir incluso las que yo he tenido. Es una charla como de 100 diapositivas que tengo. Obviamente, cuando uno habla de complicaciones, pues es porque ya tiene un poquito más de experiencia, porque ya ha vivido cosas. En ocasiones o la mayoría de las veces se pueden resolver, ¿verdad? Pero también, como dicen por ahí, a lo mejor suena mucho a cliché, la mejor complicación es la que se evita. Pero también si estamos en un constante proceso de llevar a cabo estas cirugías, pues en algún momento se nos va a complicar. Lo importante es desarrollar la experiencia para saber qué hacer en las complicaciones y cómo resolverlas de la mejor forma para nuestros pacientes. Siempre hago hincapié en eso. Algunas complicaciones, cuando se combinan la mala técnica quirúrgica o el mal posicionamiento de los implantes y se insiste en rehabilitar el implante porque está integrado, pues nos pueden llevar a situaciones como la que vemos en esta fotografía. Colocan los implantes, trataron de rehabilitarla. Obviamente, cuando quitamos esa prótesis que estaba atornillada en el paladar, nos encontramos con esa calidad de los tejidos. ¿Qué hicimos ahí también? Pues aunque los implantes se encontraban integrados, no estaban en una adecuada posición para ser rehabilitados de forma exitosa. Quirúrgicamente hablando, o cuando estamos iniciando en la colocación de los implantes, una complicación muy común es que en el ápice del implante nos quede pasado y el ápice sobresalga del hueso cigomático, y posteriormente el paciente se queje de que se está tocando ahí en esa zona y sienta la presencia del implante. ¿Qué puede, lejos de la molestia de que el paciente nos puede manifestar de que cada que se toca siente incomodidad? Cuando el implante o el ápice del implante queda por fuera del hueso cigomático y el paciente se toca y lo siente por la piel, el paciente va a manifestar cambios, molestia, dolor, cuando haya cambios térmicos, al frío y al calor, ¿verdad? Va a manifestar sensibilidad. Entonces, es muy importante desde la planeación medir la longitud de nuestro hueso cigomático hacia el reborde alveolar, a escoger nuestros implantes con la medida adecuada para cada caso, individualizar los casos y, repito, siempre que vayamos a quirófano o a la cirugía, contar con diferentes opciones de medidas para evitar esta complicación. Una vez que esta complicación se presenta, pues estamos obligados a hacer abordajes extraorales, los cuales ya nos pueden causar cierta cicatriz o un mayor defecto en la estética del paciente, hacer una implantoplastía recortando el ápice del implante y en este caso esta complicación me tocó a mí, fue mía. Tuve que usar PRF para ayudar a la estimulación de la cicatrización. Entonces, ¿por qué me sucedió esto? Porque estaba comenzando, coloqué un implante más largo del que debía, dije, son 2 milímetros, 3 milímetros, no va a pasar nada. La paciente era una paciente ya de edad avanzada, con una piel ya muy delgada en esa zona, y pues sí pasó. En el posoperatorio me refirió que sentía la punta del implante. Yo le dije que no pasaba nada, que esperaron unos meses. Efectivamente no pasó nada, pero siempre me manifestó la incomodidad y los síntomas de cuando hacía mucho calor o hacía mucho frío, le dolía. Entonces, hicimos la implantoplastía y después, pues, el caso fue exitoso. Afortunadamente, no le quedaron cicatrices. Dehiscencias en los implantes, sí, pero, repito, siempre en base a una planeación podemos evitarla y en tratar de aproximar la conexión del implante hacia el reborde alveolar o en su defecto un poco hacia palatino. Como vemos, estos implantes, la conexión quedó por fuera del reborde alveolar,
y es más frecuente ver este tipo de retracciones y esta fenestración donde el implante se expone. Ahora, doctor, ¿qué pasa si eso sucede? ¿Estoy obligado a hacer una cirugía de tejido conectivo? ¿Pudiera realizar una cirugía de tejido conectivo para recubrir? Pero mi pregunta es, ¿ustedes creen que con esta dehiscencia de esta magnitud un tejido conectivo funcionaría? Pues muy difícilmente. Entonces, también hoy en día, trato de usar implantes de superficie lisa, ¿verdad? Donde si esto me sucede, pues desafortunadamente se va a tener que quedar así. Puedo hacer un colgajo de bolsa de hipose de Bichat y ver si funciona, pero si no funciona, la superficie lisa de los implantes lo que me va a garantizar es que no hay una retención y una presencia de placa dentobacteriana y no me va a comprometer. Obviamente, estos implantes tengo que darles un seguimiento y estarlos monitorizando constantemente. Una de las frases o más célebres del doctor Brannemark es que decía que nadie debe de morir con los dientes en un vaso de agua. Con la tecnología y con los dispositivos y los implantes que tenemos hoy en día, las técnicas menos invasivas, ya no hay por qué justificar que pacientes tengan que estar condenados al edentulismo de por vida y el uso de prótesis removibles. Cuando la implantología, hablo de hace unos 20 años, comenzaba, por lo menos aquí en México, no todos los pacientes podían acceder por los costos de los implantes. Hoy en día, afortunadamente, eso ha cambiado y con el uso de implantes y también de técnicas como los implantes zigomáticos, podemos reducir los costos y los tiempos de tratamientos con mayor predictibilidad hacia el éxito. Es increíble el índice de satisfacción y lo bonito que es ver cuando los pacientes vuelven a sonreír y te dicen que les has cambiado la vida. Con una técnica que, pues, si la llegamos a desarrollar es relativamente fácil y en una sola cirugía, en un par de horas, podemos cambiar la vida de estas personas que han tenido malas experiencias o que han pasado años y años de su vida con prótesis removibles o que no pueden sonreír. Algunos casos clínicos, de verdad, de satisfacción, de pacientes con denticiones terminales y que en una sola cirugía podemos hacer la carga inmediata y al paso de unos meses terminar sus tratamientos con éxito. No duden cuando vean denticiones ya terminales y que sea muy difícil con tratamientos odontológicos, restaurativos, convencionales, lograr el éxito. Yo sé que somos odontólogos, yo sé que nos gusta sacar dientes, pero cuando vemos bocas o radiografías en este estado, es mejor ser honestos con el paciente y decir que lo mejor pues, sería quitarle sus dientes y apoyarnos con la terapia de implantes. Yo sé que los implantes, muchos me van a decir y están en lo correcto, los implantes tampoco son para siempre, nada es para siempre. Pero cuando tenemos denticiones ya en este estado y hacemos un recambio por implantes, sí podemos prolongar el éxito y sí podemos dar una mayor calidad de vida por varios años a nuestros pacientes. Muchas veces ponernos a salvar este tipo de bocas no solamente hace más caro y más tardado, sino que al final del tratamiento puede ser frustrante para ambos, para los pacientes y los odontólogos tratantes. Una vez dicho esto, concluyo, o a las conclusiones a las que llego, es que siempre que vayamos a colocar un implante zigomático, pensemos bien la situación, pensemos bien, como lo mencioné en aquella diapositiva, el objetivo final
es la satisfacción del paciente y también la predictibilidad de nuestro tratamiento. Siempre teniendo en mente que todos en la facultad, pues cuando empezamos a estudiar biología ósea y técnicas regenerativas, pues es el gol estándar, ¿verdad? Y es con lo que aprendemos a regenerar el hueso que se ha perdido por distintas situaciones en los pacientes. Yo creo que eso con los implantes zigomáticos y ahora también se habla de los implantes customizados o personalizados, está cambiando, va a cambiar, va a tomar unos años, pero sí creo que por la difícil predictibilidad de los injertos y de las técnicas que se requieren para llevarlos, y teniendo hoy en día los implantes zigomáticos y los implantes customizados y sabiendo todas estas técnicas de All-on-4 y de buscar hueso que tengamos un anclaje remoto y los implantes transnasales, creo que esto va a cambiar. Ya está cambiando. Y en algunos años los injertos óseos no es que se dejen de usar, pero sí van a seguir, van a pasar a un segundo plano, sobre todo para la rehabilitación de este tipo de casos, porque por supuesto, pues cuando sea la pérdida dentaria de uno o dos órganos dentarios, pues seguirán siendo las técnicas de reconstrucción y de regeneración, pues nuestra primera elección, ¿verdad? Pero este tipo de casos de maxilares completos, sí creo que ya los implantes zigomáticos y los implantes customizados y transnasales, toda esta gama de anclaje remoto, ya hoy en día están siendo de primera elección sobre los biomateriales o sobre técnicas de regeneración. Entonces, siempre que tenemos una o que vamos a hacer una técnica de regeneración, tenemos que analizar bien la literatura y todo esto que les mencioné que está sucediendo y que desde que vamos a hacer una técnica de injerto, ya los reportes nos hablan de que podemos tener entre un 10 y un 30% de fracaso cuando todavía ni siquiera hemos empezado a realizar la técnica. Los implantes zigomáticos muchísimas ocasiones presentan mejores resultados clínicos versus estas técnicas de injertos óseos. Por lo cual, está cambiando la visión y la elección de diferentes clínicos y se está haciendo ver cada vez más y más el uso de estas técnicas para la pronta rehabilitación y satisfactoria rehabilitación de los implantes. No pierdan el detalle de cuando coloquen un implante zigomático la conexión. Yo los invito a todos a revisar los artículos del doctor Aparicio y verán que el éxito no está en el anclaje. Afortunadamente, los implantes zigomáticos ofrecen un anclaje extraordinario para la estabilidad primaria. Y es muy bonito cuando uno coloca un implante y siente que llevó un torque alto, se siente uno confiado, se va uno a dormir tranquilo. Pero el éxito de los implantes zigomáticos, como la implantología convencional, está en la conexión, está en la cantidad y la calidad de tejido blando que tenemos alrededor de esa conexión. Está en la rehabilitación, el tipo de rehabilitación, el perfil de emergencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la seguridad de que ese implante se mantenga sano a través del tiempo. Y hablar de cirugía guiada también en implantes, yo sé que está pronto, yo sé que ya viene. He revisado muchísima literatura, hemos elaborado guías, hemos tratado de hacer guías completamente guiadas, donde la cirugía guiada, uno de los principios de la cirugía guiada es el que sea predecible, que la puedas repetir en lo que estás haciendo digitalmente, lo puedas repetir en la boca, y sobre todo que no tengas que hacer colgajos amplios, que sea totalmente guiada. Yo sé que pronto va a llegar. Se están desarrollando muchísimas herramientas para que así sea, pero todavía en implantes zigomáticos
y es algo por lo que me gusta mucho esta cirugía. Tenemos que diseñar un colgajo, tenemos que realizar una incisión, tenemos que ver lo que estamos haciendo y tenemos que cuidar de las estructuras anatómicas alrededor de donde vamos a realizar la inserción del implante cigomático. Entonces, sigue siendo una cirugía que no es totalmente guiada, pero creo que ya está cerca. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero no haberlos aburrido mucho. Pudiéramos estar hablando horas y horas de esto. Pudiera enseñarles casos y casos. Por ahí tengo un caso donde coloqué unos implantes cigomáticos en mandíbula debido a una resección de una ameloblastoma. Estamos trabajando en ello. Se están en proceso de su integración. Ya casi lo vamos a finalizar. Y espero tener la oportunidad de algún día presentárselos. Lo vamos a publicar. Es otra alternativa muy interesante. No me la inventé yo. Está descrito, pero hay muy pocos casos. Y espero pronto compartir ese caso para que veamos que los implantes cigomáticos se pueden utilizar en otros escenarios clínicos. Son una herramienta que a mí me han funcionado muchísimo y donde mi experiencia ha sido mayor el éxito y la satisfacción que las complicaciones. Muchísimas gracias a todos.